Son medias de fútbol. Claro que no. Güey, son tus medias. Son para las varices, pendejo. Son tus calcetas de fútbol, güey. Pues aquí salva. ¿Por qué? Pinche Joker con retención de líquido. Ya se entendí. Ay, 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 ay. Ay, esto tú me cervezas, mi tequila. Ya. Audio de lujo, no lo había visto. ¡Uy! El guión de este especial de Halloween, patrocinado por el buen. La pluma del pollo. El mayor experto en zombies que existe. Sal, mira, ahí está su zombie. Aquí hay uno. Ahí está otro zombie. ¡Ay, güey! ¡Ah, ni te gustan los zombies, pinche poser! Así es cierto. Hasta que se digna Mano Negrete a venir a grabar el audio. ¡Ay! Disculpen usted. Ya está grabando, güey. Mucho gusto, señor Don Manuel Negrete. ¿Cómo está? El gusto es mío, escorpión. Qué bárbaro. Pues ya nada más le tienen que mandar el audio al señor para que se ponga a trabajar. Fuera de eso. Con 3 días de anticipación. Con 3 días de anticipación y en canales separados cada uno. Si no, ¿cómo los voy a trabajar? Si me los mandas todos juntos, ¿cómo quieres que se chinga, cabrón? Así uno resuelve. ¿No es bueno? Sí. ¿Tú crees que Martín Hernández está poniendo esos pinches pretextos al pinche negro Iñárritu? Yo creo que sí. No creo. ¡Ya te conseguí el Rumi! ¡Chinga, chinga! ¿Está sabrosa? No, es mi primo. Ya sabes, él viene de Veracruz y toda la onda. Trae una onda como underground, pero te va a encantar. Aparte, ¿cómo? Ahí, ¿cómo? Bien. ¿Una onda qué? Underground. Underground. Sí, aparte te va a encantar, es súper buena onda. Pero sí sabe que aquí ya no se usa eso de andar con arcos, flechas, boleadoras, boomerangs y esas pendejadas. Aquí no se tiene que comportar. Sí, no, aquí no. Ese güey no es narcisista ni nada de eso. No, es de Veracruz, pero es a toda madre. Narcisista. ¿Cómo son los narcisistas? Pues de Veracruz. Dirás anarquista, pendejo. Ah, también allá son anarquistas. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Y tú? Yo me llamo Aarón. Ah, ¿y dónde estudiaron para hacer zombies o qué? No, bueno, cada quien ahora sí que tiene sus estudios, pero del trabajo. Ahora sí que todos tenemos algo. Sí, trabajamos en una casona del terror, entonces de ahí fue donde aprendimos todo este rollo. Pero ya no tiene trabajo, ¿no? En la feria, por lo menos. Pues yo ya no trabajaba ahí, pero no, yo igual tampoco ya no trabajaba ahí. Pero... Nadie, ya los corrieron todos. Como dice el payaso Joker, ¿no? ¡Ay, que me sirve el chiste, ese broma! ¡Ya ves, el broma! ¡El 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 broma!
Escorpión. ¿No traes al rasta? No, ese rasta viene, no viene. Pues sí, está bien, Escorpión. Pásale, amigo. Gracias, amigo. Sabía que te iba a convencer, Escorpión. Manu. Estás a punto de convertirte en zombie. A punto. Así de convertirme en un zombie. Ya estás, prácticamente. O sea, la ojera ya la traía. ¿Primera vez te has convertido en una vez te habías caracterizado de algo? No, lo único fue en uno que hicimos, ¿te acuerdas? El año hace como el año pasado, hace como 4 años. De igual de. De muñeco. El muñeco, exactamente. Y ahora se ha convertido en un zombie. Él no está maquillando porque dice que no tiene buen ojo. ¿Este cuál concepto va a ser? Pues va a ser un poquito músico más fracasado. Va a ser. Músico huesero. Yo no lo dije. Entonces, yo no lo dije. ¿Te va a pagar el espectáculo? No, hombre. Así nomás, rapidito, yo dame 5 minutitos, ya. Chucho, ey, 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 venga, ajá, ¡woo! Venga, eso. Solo tienes que... ¡Órale! Se puso ahí, güey. No mames. Sí, es que no sé si supieron que hubo un partido de fútbol San Luis Querétaro. Ajá. Y pues nada, yo estaba ahí en la, vale, en la porra, entonces sí se puso fuerte el tema. Sí, se puso fuerte, pero todo bien, o sea. Este, el fútbol es un deporte familiar 100% y pues nada, a echarle. Amigos, ¿me veo madrado o esto, me veo bien? ¿Eso de ser músico? Sí, güey. Pues casi no pega lo de las desveladas. Como cuando presentas un show en el Lunario, así quedan. Así. Así cuando no se están vendiendo los boletos. Cuando pierden tus pumas. Cuando pierden los pumas. Taiwana y tequila. ¿Por qué no le pones nalga? Mejor le de marido. Nalga y tetita. Nalga y tetita. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Eso, qué bonito. Vaya. Nalga y tetita. Nalga y tetita. Un aplauso ya, también. Ella es calladita. Muérete así por completo, pero te vas a sacar. Nalga y felices los cuatro. Pausa dramática, me gusta eso. Buen detalle, métanlo en el concepto. ¿No quieres un cafecito o algo así? No mames, se ve bien buena esta pinche oreja. Mano, chíngate una orejita. Hoy ya no viene el cafecito. ¿Qué tal? Aunque esa oreja me dio un poquito de asco nomás, ¿eh? Así. ¿Qué sabía? Muy tranquilo. Pues como. Pues sí, a poquita, pero como que. Como que hicimos picada, ¿no? Como que esa moquita, así como que ya me sabía como a patas. Amigos, ya nos vamos por fin. Son exactamente 10:30. Bueno, 10:25. Casi 10:24. Vamos saliendo. Pero la verdad la pasé increíble. De verdad, gracias Alex por siempre contemplarme. Porque pues yo siento bonito. Estuve ahí que me tomes en cuenta. Nada, la verdad nos divertimos muchísimo. Es un gran amigo y de verdad espero me sigas invitando. Fui un payaso el día de hoy, pero no payaso para mal, sino payaso en buena onda. ¡Ah, no más! Sí, disculpa, la mordida, ¿no? Tomás, mordidón, güey. Oye, hacemos un zombie, ¿no? Con todos los zombies. Sí. Y esto es trabajar. Esto es el ocio cuando ya pasó mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Mira. ¿Cómo vas, mano?
Pues este nivel está difícil, ¿eh? Pero ahí vamos. Último chiste, último chiste. Que le di yo a la calle, perdón. Yo solamente espero que mi trabajo de guión esté bien representado, gracias a, al señor director. Lo mejoramos. No sé la capacidad. El escorpión ya sea lo suyo, así decía yo. La capacidad histriónica del escorpión está en tela de juicio. ¿No tienes comezón, escorpión? No, ¿quieres rascarme? Ok. Un día estupendo. La verdad es que cansadón, eso sí, pero valió la pena. Creo que todo el trabajo de mis compañeros y el de ustedes fue algo increíble. Pesado. Yo también maquillé de zombie, güey. Esas ojeras. Esas ojeras. Todo bien cansados, pero en pie de guerra como cajeros de Oxxo. Muerto por dentro. Por fuera también. ¿También? El trabajo de todos estuvo impresionante, de todo el equipo de efectos especiales, de maquillaje. Yo no manches, mis respetos, neta. O sea, neta, ojalá sigamos trabajando en proyectos tanto de terror como lo que sea con el buen pollo, porque no más se la rifó. Acabamos de terminar de grabar el Se Busca Roomie especial de Halloween, espero les guste. Todos lo hicimos con mucho cariño, todos le metimos corazón, estuvo padrísimo y pues compártanlo. Yo tengo Halloween el sábado, así me puedes maquillar. Fíjate que te podemos invitar un litro de pozole. Quiero algo bien sencillo, así como. Eso es sencillo. Somos seis zombies. Es sencillo. No te toma mucho tiempo. Espera, no nos vemos. No te cobres por echarnos pintura de esas. Pero yo pongo la pintura, ¿no? Es Comes, ¿no? Es Comes, ¿no? Es Comes. Es Comes, es pintura Comes, sí. Huele el aceite. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Si los zombies llegan a su casa, ¿son bienvenidos? Exacto. Ya, perdón. 3, 2, 1. Último chiste. ¡Oh, qué su puta madre! Si los zombies llegan a su casa, son bienvenidos. Perdónenme, amigos, ya me quiero ir. Se los juro. Acción. ¡Oh! Último chiste. Si los zombies llegan a su casa, son bienvenidos. ¿Qué haces, escorpión? ¿Qué pedo? ¡Mira, es el escorpión dorado! ¡Hola, escorpión! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué pedo?